Vale, o sea, la receta es la misma todo el rato, ¿no? Sí. Entonces, necesito quemar los lingotes primero para poder hacer el pico. Pues vale, perdona el juego, perdona, perdona por haber hecho directamente el pico. Lo siento, lo siento. Muy buenas, robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal. Estamos en un nuevo mapa épico, chicos. Un nuevo mapa épico en el que vamos a conseguir un pico brutalmente épico de más de 100.000 dólares o algo así. Es una bestialidad de pico en el que vamos a poder hacer de todo. Pero esto está dentro de un mapa épico en el que tenemos una pequeña historia, que estamos ya haciendo una serie de pruebas. Así que si os gusta el mapa o si os gustan los vídeos de mapas épicos en general en el canal, chicos, un me gusta ahora mismo, ¿vale? Deja tu me gusta para más vídeos de mapas épicos. Y recuerda que si eres nuevo, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Vamos a comenzar con el mapita en el que, bueno, esto es un portal que prácticamente se va a ir abriendo a diferentes mundos dependiendo de las cosas que vaya. Está diciendo lo mismo que acabo de decir yo, que tenemos que craftear el mejor pico del mundo, que necesitamos un montón de trabajo para poder llevarlo a cabo. Y dice, I don't think you are, dice, creo que no estás preparado para llevarlo a cabo. Bueno, en fin, a ver, tenemos aquí unos palos. Así que vete, dice que me pire, dice que me puedo marchar ya. Aquí hay un palo al revés. Sí. ¿Por qué sigues aquí? Pues porque, no sé, me apetece estar aquí. Tenemos cosas nuevas y diferentes en este mapa. Fijaos que aquí tenemos al creador Nico de Pro, que es un crack haciendo mapa. Que no me voy a marchar, tío. Que no me voy a marchar. Fijaos. Crafting Recipe, fijaos. Tenemos aquí la receta de este pico. De este primer pico, ¿no? Vamos a tener que ir haciendo diferentes picos. Espérate, ¿cómo era? Ya se me acabo de olvidar. Vale, es normal. O sea, en plan, así, así, como una caña. Y luego este aquí para este lado, ¿vale? Not even wooden pickets, $1. Este pico vale $1, perfecto. Lo crafteamos y... OMG. Ok, OMG dice, you have crafted the worst pickaxe in the land. Ok, I am so proud of you. Dice que he conseguido craftear el peor pico de la historia. Está orgulloso de mí, eso es lo que dice. Vale, ¿y qué tengo que hacer con esto? Picar. Ah, vale. Vale, lo único que me permite es really ¡LOL! Dios, vale, que lo he tirado, pensé que ya lo había liado. Vale, entonces podemos romper simplemente carbón, aunque es un poco lento, vale. Y no funciona. Vale, y además me mata, además. ¡Qué mala gente es! Sí, que me lo tenías que haber dicho antes, sí. Vale, ese pico lo que hacía es, aparte de darme lentitud, solamente picar carbón y además me mata cuando... ¡Super rare cool! Dice, don't drop this, no lo lances en un beacon. Vamos, que lo lance, ¿no? Básicamente lo tengo que lanzar en un beacon, ¿vale? Pues lo lanzamos en uno de los beacons estos, por ejemplo. Y algo ocurrirá. ¿O no? Vamos a lanzarlo en el otro. ¡Oh! Vale, ¡ah! He activado el portal del carbón. Vale, entonces vámonos al primer mundo, que es el mundo del... ¿hola? Ah, vale, me está llevando, ¿no? Sí, me está llevando, me está llevando. Vale, ok, ok. Estamos en el... mundo del carbón, en el que tenemos que hacer algo en cada uno de los mundos. Block Magic dice drop it. Vale, que esto que me lo lleve. Ojo, dice drop it in a great stair to change their orientation. Vale, que esto se puede lanzar aquí. A ver si lo lanzo. Vale, si lo lanzo lo cambia, de acuerdo. Entonces, tenemos que hacer diferentes pruebas, chicos. Vamos a ver si conseguimos superar la primera prueba. Vamos a darle a start a la prueba y algo ocurrirá. Vale, esto va avanzando. Ok. ¿Vale? ¡Ay, lo cambia! Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, me imagino que haya que llevar esto hasta algún sitio, ¿no? Realmente está funcionando. Vale, me va diciendo la dirección a la que... ¡Ojo, ojo, ojo! No me... Espérate, espérate. ¡Rápido! ¡No! ¡Así! ¡Rápido! ¿Vale? ¡Perfecto! ¡Lol! Pero este no me deja. ¿Por qué esto no lo puedo cambiar? No, ese no me deja cambiarlo. ¡Error! ¡Error! Vale, habrá que llevarlo hasta el final de todo, ¿no? Vale, vale, entonces hay que... vale, vale, ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí. Este hay que cambiarlo. Este hay que cambiarlo y tiene que pasar por aquí. Este, es fácil realmente. Vale, vamos a cambiarlo otra vez más. Entonces ahora pillaría este. Vale, perfecto, entonces ahora este lo cambiamos para acá. Este lo cambiamos para acá. Este lo cambiamos para el otro lado. Ahí está, y entonces este ya me llevaría para... Vale, perfecto, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. Primera prueba creo que superada. Start, vale, tenemos...
Viene para acá. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Bueno, creo que lo he hecho bien, ¿eh? A ver, este vendría para acá. Si conocéis mapas épicos que no haya jugado todavía en el canal y queréis que juegue algún mapa épico, porfa, 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 ponedme en los comentarios y decidme si os gustan este tipo de vídeos, ¿vale? Es muy importante que me lo digáis. ¡Perfecto! ¡Wow! Dice, ¡oh, lo tienes! Don't even leave me, no me vuelvas a dejar, es peligroso salir fuera. Dice, vente para casa. Vale, entonces ya tengo otro posible pico. Ay, han quitado el minecart de aquí. Bueno, da igual, ay, y el cofre, bueno, el cofre y el minecart. Vale, entonces ahora seguramente con esto tengo que hacer otro pico. Ahí estamos, perfecto. Y tenemos el pico con las cosas estas, que es esto por aquí y esto por aquí. Tenemos el pico de coal, el pico de carbón, que vale 10 dólares. Perfecto, a ver, ¿qué hago con esto? Dime algo que voy a picar. Ah, esto, vale. Ok. ¡Lul! ¡Tío! ¡No! Ah, bueno, pero me ha dado esto. Ok, entonces, ahora lo que tengo que hacer es seguramente meter esto aquí para activar. Seguro, pero seguro, fijo. Esto ya era lo que tenía, ¿no? Vale, entonces meto esto aquí y esto ahí. Vale. Y me va a dar seguramente el elemento para abrir el siguiente portal, ¿no? El portal de Iron, me imagino. Va como portales, portal de Iron. Me imagino que hay un portal de Redstone. Me imagino que hay un portal de Esmeralda. Y no habrá más portales, deben ser esos. Ok, super rare, ahí está. Lo lanzamos aquí. Siguiente minijuego, siguiente prueba. Dice, get item 50 puntos, no tengo puntos. Vale, aquí tenemos summon cooldown seconds. Upgrade por 5 puntos. Snoodle 5 puntos. Y la vida de los snowmen por 5 puntos. Y ahí tenemos un montón de bichos. Vamos a darle aquí a... Vale, cooldown. Ah, cooldown. Ah, para que tiene 10 segundos de cooldown. Ah, vale, tenemos que ir... Ah, mira, hay que ir matando. Me van dando puntos. Fijaos, 2 puntos. 3 puntos. Vamos, mata. Lul, espérate. Ah, puedo sacar otro. Ok. 3 puntos y es el primero, son 5, 5 y 5. Y aquellos son 50 puntos, vale. Entonces, básicamente lo que hay que ir haciendo es ir dándole... chaval, que me lo rompe cada vez. 5 puntos. Vale, el cooldown, vale, a 5 segundos. Ahora puedo spawnear más, ¿no? Me imagino. ¡Mata, mata zombies! ¡Mata zombies asquerosos! Mira, ahí pues ya tengo 2, ¡vamos! Un punto, que me lo matan. 1, 2, 3. ¡Vamos! 1, ahí está, 2, 3. ¡Vamos! 1, 2, 3. ¡Vamos! Todo el rato, ahí, sacando. Ya tengo 8 puntos, 8 puntacos, chavales. 8 puntacos, vale, es 50, realmente es fácil esto. Simplemente hay que hacerlo, esto que no sé lo que es. ¡Ah, la fuerza con la que matan! ¡Ah! ¡Más fuerza, claro que sí, por Dios! Tengo 13 puntos, espérate. Vamos a darle que el cooldown baje a 1 segundo. ¡Vamos, a 1 segundo, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, esto ya está chupado. 14 puntos, 16 puntos. Vamos, 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 vamos. Es que tengo un montón de hombres de nieve ahí. Vale, 50 puntacos. Ahí estamos. ¡Uhú! ¡Os quiero! ¡Gracias! 50 puntos. ¡Ah! Tengo que ampliar todo al máximo primero. ¡Ay, qué mala gente! Bueno, da igual. Max it. Aquí. Esto. Y esto. Ya está máximo. De hecho, tengo 52 todavía. Ahora sí, ¿no? Ahí estamos. Ya tengo el siguiente. ¿Y esta señal? Vale, ¿y esta señal para qué la necesito? Bueno, da igual, ok. ¡Ay! Ya no, la he perdido. ¡Uy! ¡Ah, qué susto es el creador! Me había asustado. Ok, siguiente receta. ¡Oh! ¡Ojo! Vale, se puede usar como combustible. Vale, me imagino que sea que lo necesite como combustible. A ver, ¿dónde está la receta? Ok, entonces tengo que meter esto aquí. Así. Y así, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien. ¡Eh! ¡Ah, se me ha olvidado! Necesito quemar primero el este, vale, pues lo quemo primero. O sea, me está diciendo que qué demonios acabo de hacer. Que necesito primero quemar esto. Vale, o sea, es la receta es la misma todo el rato, ¿no? Sí. Entonces, necesito quemar los lingotes primero para poder hacer el pico. Pues vale, perdona el juego, perdona por haber hecho directamente el pico. Lo siento, lo siento. Pues nada, aquí estoy esperando a que termine de quemarse el hierro. Hierro quemado, pone aquí. Iron ingot, o sea, es hierro quemado directamente, vale. Ya me vas a dejar, señor locutor, que no sé quién eres, que estás aquí como en la cueva. Vale, perfecto, muy bien. Vale, perfecto, ¿y qué hago con esto? Vale, este vale 100 dólares, perfecto. ¿Ahora qué puedo picar? ¿Ahora puedo picar el redstone? Vale, redstone, puedo picarlo, perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¡No! Muy bien. Soy rico, dice. Los anvils están hechos de hierro. Eres rico, vale, muy bien. Pues pongo eso ahí, me imagino, para ir a la dimensión de él. Los rubíes.
Y, a ver, dimensión de los rubíes. ¡Vamos a la dimensión de los rubíes! ¡Toma! ¡Sí, te voy a abandonar otra vez! Está todo el rato diciendo que le estoy abandonando. Pero es que yo quiero hacer mi pico de arco iris. ¡Cago en la leche! Vale, ok, ¿qué tengo que hacer? Dice, rubí, un punto. Falling block, menos un punto. Conseguir 10 puntos. Vale, si consigo uno de estos. Vale, ok, vamos a ir pillando estos. Un punto. Vale, no cojas de los fallings, ¿eh? Vale, no quiero agarrar ningún falling. ¡Ocho! ¡Vale! Los dos últimos. ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Y 10! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Oh! Voy a hacer un pico de rubí. Toma ya, chaval, ya, ¿qué hago? Oye, señor. Señor, esta dimensión está rota, dice. You are going to be, I need to get back. Que vuelvas, vamos, que está rota la dimensión y que tengo que volver, ¿vale? Entonces, pues, muy bien, nada, que básicamente, ya estoy otra vez. Vale, señor, oiga, señor, evidentemente con los rubíes por aquí y esto por aquí, vale, perfecto. Ahí estamos. Ajá. Que te voy a abandonar otra vez, si te voy a, evidentemente era para esto. ¡Ojo! ¡Lol! ¡No ha funcionado! ¡No! Yo no sé por qué no me espero que me vaya a ocurrir algo todo el rato, tío. Si siempre me pasa. Vale, tengo la super rare esmeralda. Así que me imagino que tenga que ponerlo aquí para ir a la dimensión de la esmeralda. Vamos, dimensión de la esmeralda. ¡Dimensión de la esmeralda! ¡No! ¡Wow! How are you going to leave now? Pues, ¿no me deja ir o qué? ¡Soy súper fuerte! ¡Lo he roto con la mirada! ¡He roto la piedra madre con la mirada! O sea, el señor ha pretendido que no me marchase. Dice, drop the items to move the Emerald Block. Vale, que le lance los ítems esto para mover el bloque de esmeralda. Tengo que llevar esto a través de la lima, de los bloques de lima, de la lana de lima. Y tengo que llegar hasta el final, ¿vale? ¡Ah! O sea, tengo que ir como... A ver, si quiero tirar para adelante, lanzo esto, ¿no? ¡Oh! Me encanta, vale, me gusta. Oh, me mola un montón, tío. Vale, entonces ahora vamos por este lado. ¡No! Leche, me he confundido, perdón. Ahí, ahora. Uno, dos, ahora para arriba otra vez. Vale, creo que lo estoy haciendo bien, ¿eh? Vale, ahora para abajo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que la estoy liando. Vale, no puedo hacer más que esto, es lo único que puedo hacer. Ahora, voy para arriba y quito ese, porque si no, no puedo volver para quitar ese. La estoy liando, ¿verdad? La he liado muchísimo, ¿verdad? Ya creo que ya no puedo hacer, creo que no me lo puedo pasar. Tío, creo que la acabo de liar. Vamos a tirar para abajo. Ay, espera, sí, ahora tengo tres otra vez aquí. Vale, entonces sí que puedo, momento. Puedo venir hacia acá, después para acá. Vale, sí, creo que lo he hecho bien. Para acá. ¿Estos son tres? No, son cuatro, ¿no? Para abajo. Para acá. Sí, lo estoy haciendo bien. ¡Crio! Vale, eso me lo reservo para después. Ahora para acá. Casi la lío. Para abajo. Para esto. ¡Oh! Vale. Bien. La parte difícil creo que la acabo de superar, ¿eh? Para arriba. Para acá. Para abajo. Para acá. Para arriba. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo os quedó el ojo? Pensabais que no lo iba a conseguir, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma ya, chaval! ¡Lo tengo! ¿Qué tengo que hacer ahora? I won't even see... ¿qué tengo que hacer? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ya tengo! ¡Tengo el pico de esmeralda! ¡Pico de esmeralda! ¡Dame la receta por si acaso hay que hacer cosas raras! Vale, no hay que hacer nada raro. ¡Vamos! No, se ha quedado con los picos. Dice, gracias por los picos. Estoy sorprendido que se ha quedado con los picos. Se pueden combinar todos para conseguir el mayor pico de la historia. Vamos, ¿dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde está el pico? Ah, espera, aquí hay una escalera, ¿no? ¿Hola? Ahí hay algo. Vale, digo, ¿dónde están mis puñeteros picos que son míos y los he hecho yo? No, tú, asqueroso. ¡Wow! Lo que me ha costado, chicos. Bien, aquí, o sea, me ha costado un montón el salto ese, tío. ¡Oh! Ok, vale, tenemos esmeralda mágica. Ojo, que es una esmeralda mágica, tenemos los picos de mierda estos que valían un dólar. Luego el pico de 100, el pico de 10, el de coal, el de 1000 y el de 10.000. Vale, y la esmeralda mágica, vale, ya lo tengo todo. Ya la tengo que craftearlos, ¿no? ¿Y cómo se craftean? ¿Hay alguna crafteo por aquí? A ver, aquí crafteo. ¡Oh!
Baby, tenemos aquí el super crafteo. Vale, los de madera a las esquinas, el de metal a la derecha, esmeralda. Vale, ok, a ver si... Ah, lo puedo ver. Vale. Entonces, este aquí. Tenemos este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este abajo, el de coal arriba, este aquí y este aquí. ¡Tenemos el pico super cósmico de Rainbow, que vale 100.000 dólares, nada más y nada menos! ¡Oh! Un mensaje automático. Vale, ah, me va a enseñar cómo se utiliza el super automático pickaxe. Tengo diferentes tipos de habilidades. Staircase, Nuker y Ore Converter. ¿Really? ¡Lul! ¡Lul! Vale, con la F utilizo... Espérate, con la F utilizo... Un momento, a ver, F... ¿Qué hago? No sé cómo se hace. Básicamente es picar. ¡Oh, diamante, ven aquí! A ver, voy a cambiar un momento. Activate, Ore Converter, Staircase. No sé cómo se utiliza realmente. F to activate. Estoy tocando la F, pero no funciona. ¡No funciona! ¿Por qué no funciona mi pico super mega ultra cósmico? ¿Por qué no funciona mi super pico? ¡Quiero darle a tope! Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que dejéis muchos me gustas para más vídeos como este en el canal. Recuerda que si te gusta esta serie de vídeos en los que hago cosas épicas con mapas épicos en Minecraft, dejes tu me gusta y tu comentario, ¿vale? Pónmelo en comentarios si te ha gustado, o si no te ha gustado el vídeo también me lo puedes poner en comentarios. Un abrazo enorme, recuerda activar la campanita si estás suscrito para no perderte los vídeos, ¿vale? La campanita rellena con dos rayitas, ¿vale? Así está la campanita activada. Un abrazo enorme, nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós!